Thank you.
Ok, hasta acá es el video. En el video pudieron ver cómo se hace un reductor de velocidad para un motor paso a paso. Y también pudieron ver cómo se conecta. Este reductor lo hice para otra máquina que voy a hacer luego, que cuando la tenga terminada se la voy a mostrar. Pero esto es solamente lo que es la máquina reductora, porque la máquina ya consta de otras cosas. De cualquier manera, esto sirve para hacer videos en YouTube, para poner muestras de dar vuelta, que es interesante. Y bueno, este es todo el video. Muchas gracias, amigos de YouTube, por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, así pueden encontrar, pueden recibir mis videos en forma inmediata, y los subo si le dan a la campanita. Y también sabe que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y será hasta el próximo video.